Kit, tell me a little bit about your booth. What's going on with MD Latino? Locura. Here in Brazil for the third year, MD representing worldwide here in Rio de Janeiro, celebrating the Arnold Classic. Aquí estamos en vivo MD Latino.tv con Miguel Ángel Gallegos, aquí representando desde Tijuana, México, aquí en Rio de Janeiro. Un viaje largo, ¿no? Muy largo, fueron 10 horas. Me llegué de San Diego, fui a San Francisco, después a Houston y toda una noche para llegar aquí a Brasil, pero fabuloso, fabuloso. Y ahora para rumbear en las ruas de Rio de Janeiro, sí, en las avenidas y calles de Rio de Janeiro. ¿Cómo ves a Rio, el ambiente aquí del sport o la cultura de fitness? Wow, pues los cuerpos que realmente he visto son grandiosos. El clima es súper caliente, yo creo que es un punto a favor. Pero fabuloso, fabuloso. Cuerpos muy grandes, cuerpos muy bien, con mucha simetría y buena figura. Bueno, para aquellas personas que no conocen a Miguel Ángel Torvía, Miguel Ángel había ganado el Arnold Classic hace 2 años en Ohio, en la clase A, ¿no? Así es, no, B, clase B. Fui a Ohio y ahí conseguí el B. El año pasado fui a Arnold Madrid, quedé en octavo lugar y aquí igual quedamos en el mismo top 10. Fabuloso, estamos en busca de la pro y seguimos en esto. Pero solamente con 20 años de edad, ¿verdad? 20 años. Mucho talento, una edad muy joven, pero fuerte. Y obvio, Tijuana tiene una gran cultura sagrada de culturismo y deporte. Sí, así es. Nuestro juez ha sido Mr. México. Tenemos atletas que han sido Mr. México y es un ambiente y es algo natural de Tijuana. Está entrando a eso. Sí, como Rio de Janeiro o Miami. Sí, son culturas de deporte, fitness y culturismo. Miguel, ¿dónde los lectores de MD Latino te pueden seguir en las redes sociales? Ok, con MD me pueden encontrar. He tenido entrevistas, me han hecho videos. También me encuentran en Ángel Gallegos en Facebook, a Ángel Aesthetic Fitness y Mike Angel 1 en Instagram. Okay. ¿Tus próximos pasos? Mi próximo paso es, voy a México, voy a ir a un selectivo nacional, pero mi siguiente paso es Pittsburgh a Norteamérica. Ok, campeonato Norteamérica y el selectivo, claro, para calificar, pero sí va a calificar, sí. Y el Norteamérica, Pittsburgh, el Mr. Norteamericano, el evento muy importante para los atletas hispanos, en verdad. Ok, último saludo. Saluda a mi bella gente de México, de Tijuana, a mi familia, a mi entrenadora que he recibido su apoyo de ella desde el inicio y a toda gente MD. Gracias. Hasta la próxima y no te des por vencido. Eso, chao.